Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Les damos la más cordial bienvenida a estos conversatorios intitulados Tan claros como el agua. Yo soy Javier Velázquez Moctezuma y les platico que estos conversatorios están creados a partir de la inminencia de la construcción del Museo Gota de Agua. Este proyecto de Museo Gota de Agua, que es un proyecto largamente añejado en nuestra universidad, en la UAM, está a punto de convertirse en una realidad y por tanto hemos decidido convocar a nuestros expertos, que son muchos y muy buenos, para que empecemos estos conversatorios públicos acerca de los temas importantes que tienen que ver con el agua. Y el día de hoy es un privilegio tener con nosotros a dos destacadísimos investigadores que han dedicado su vida y su actividad profesional a estudiar diferentes aspectos del agua. Entonces queremos darle la bienvenida al profesor Eugenio Gómez de la UAM Iztapalapa. Eugenio, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Tu micrófono, Eugenio. Al contrario, es un orgullo estar aquí y compartir el tiempo con ustedes. Gracias, Eugenio. Y también tenemos nuevamente al doctor Roberto Constantino, que es un académico de la UAM Xochimilco, que también ha dedicado todo su talento y todo su trabajo profesional a cuestiones que tienen que ver con el agua. Roberto, muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias por la invitación al museo y a ti, Javier. Y un gusto siempre conversar con Eugenio. Gracias. Bueno, como siempre, vamos a empezar dando un perfil de nuestros invitados para que la audiencia se vaya empapando de cuál es la formación de los profesionales que hoy están involucrados en diferentes retos del agua en nuestro país. Si quieres, empezamos con Roberto. Roberto, ¿nos darías un breve resumen de tu desarrollo profesional? Sí, claro, con gusto. Yo soy Roberto Constantino, soy profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana en Xochimilco, soy economista, tengo un posgrado en políticas públicas, uno en política de ciencia y tecnología y uno en economía ambiental. Y desde hace 30 años he formado parte de un equipo interdisciplinario que fuimos construyendo a lo largo de muchos años en el que convergemos profesores de las unidades Iztapalapa, Azcapotzalco, Xochimilco, eventualmente algunos colegas que ya también están en las unidades Lerma y Coajimalpa. Pues bienvenido, un privilegio tenerte aquí. Eugenio, platícanos, por favor, ¿cuál es tu perfil profesional? Ok, sí, claro, mi nombre es Eugenio Gómez Reyes. Y también soy catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana, pero en la unidad de Iztapalapa. Y como decía Roberto, desde hace 30 años hemos estado trabajando. En ese tiempo que iniciamos, pues las tecnologías de comunicación no estaban tan desarrolladas. A pesar de eso, nos las hemos arreglado para seguir trabajando y seguir juntos en el sentido de las investigaciones. Mi trayectoria académica pues siempre ha sido el agua, ¿eh? Mi licenciatura es oceanografía física específicamente, y después ya mi maestría y mi doctorado ha sido en oceanografía física. Mi especialidad es los modelos numéricos, es cómo se mueve el agua, entender cómo se mueve, ¿no? Desde que llegué a trabajar hace 30 años ya a la Universidad Autónoma Metropolitana, pues he intentado llegar a la costa, pero hay tantos problemas con el agua dulce, ¿no? Que es interesante porque muchas de las pues estudios, técnicas, métodos que aprendí en la oceanografía, pues las he traducido e implementado en la hidrología, ¿no?
Y bueno, son retos que son muy interesantes porque son lo que vivimos y es un placer poder contribuir en el conocimiento y en seguir tratando de mitigar esta problemática, ¿no? Muy bien, Eugenio, muchas gracias. Pues si están de acuerdo, yo quisiera iniciar con Eugenio preguntándole acerca de, ahorita que mencionabas, de la actividad profesional que tiene que ver con los problemas cotidianos con el agua, que nos platicaras un poco, si tienes disposición, de este proyecto que has hecho y que ha dado muy buenos resultados, que es los pozos de infiltración. Hay un pozo de infiltración en Iztapalapa, pero tú tienes estudios que indican las posibilidades, las grandes posibilidades que tendríamos de captar e inyectar agua de lluvia en el manto freático que es tan explotado en nuestra ciudad y que hay pocas actividades de mitigación como puede ser inyectar el agua. Si quieren, empezamos con este tema que yo sé que ambos, en el que ambos han estado involucrados y han estado participando. ¿Cómo está el tema de la captación del agua para de lluvia para infiltrarla a los pozos? ¿Se sigue inundando Iztapalapa cuando llueve y sigue habiendo temporadas de sequía miserable? Porque en Iztapalapa el flujo de agua es pésimo, la gestión del agua es pésima y siempre hay escasez. Pero cuando llueve, nos inundamos horriblemente como hace unos meses. Cuéntanos, Eugenio, ¿cuál sería la solución que desde la universidad o las universidades se han estado proponiendo a lo largo del tiempo? Ok, sí, con mucho gusto. Efectivamente, hemos estado trabajando en la captación de agua de lluvia como aprovechamiento para recargar el acuífero. El acuífero en su medio natural pues se recarga a través de la lluvia. La lluvia es lo que genera todo este movimiento, ¿no? Lo que nos genera los ríos, lo que nos genera el agua para infiltración y que eventualmente llega al acuífero, ¿no? Entonces los acuíferos se van recargando cada vez que llueve, pero no es simple como en la superficie que nos llueve y nos mojamos o tenemos agua. En los acuíferos depende mucho el suelo. Si permite que el agua penetre, es decir, si hay permeabilidad o que se llama infiltración, si permite eso el suelo, pues entonces va a llegar el agua al acuífero. En el transcurso del agua que se va infiltrando en el suelo, parte, la vegetación lo absorbe por las raíces para mantener su vida y hace la evapotranspiración, pero el resto eventualmente llega al acuífero. Ahora, en la cuestión de urbanización, por ejemplo, si empezamos a pavimentar, si empezamos a poner techo, aunque el suelo fuera dedicado para infiltrar, pero lo estamos impermeabilizando, entonces estamos reduciendo el área donde va a recargar el acuífero y eso trae consecuencias enormes. Primero, no recargamos el acuífero, ya no tenemos el mismo, vamos a tener el mismo volumen de agua que captábamos, digamos, años anteriores. Segundo, pues el agua en vez de infiltrarse escurre y entonces tenemos más agua para generar inundaciones, ¿no? Entonces es un mismo proceso que uno encadena al otro, ¿no? Bueno, pues en estos proyectos que hemos trabajado en la UAM se trata de incrementar la recarga natural del acuífero, es decir, si ya no tenemos, si estamos impermeabilizando las zonas de recarga por circunstancias de que la urbanización ha invadido las áreas que deben ser protegidas para recarga, por muchas otras situaciones, bueno, entonces lo que queremos hacer con esto es, bueno, aprovechar esa agua que debería haber infiltrado hacia el acuífero, que debería recargarle al acuífero, es
a ayudarle al acuífero a hacerlo, y eso es a través de pozos. Pozos como muy semejantes, es un pozo, digamos, pozo de extracción que tal vez estemos más familiarizados, donde extraemos el agua y sale agua con una bomba. Pues estos son iguales, son pozos, nada más que no hay bombas, sino que la misma agua que escurre al pozo se va infiltrando. Hay una polémica enorme que cuando hablamos de recarga del acuífero, hay dos maneras de tratarla o de hablar de la temática. Una es con respecto a la recarga, a la inyección del agua que se le conoce, y la otra es a la absorción del agua, los pozos de absorción y los pozos de inyección. Entonces, un pozo de inyección es un pozo que llega hasta el manto freático, hasta el acuífero, y por tanto la norma para eso, el agua que se va a inyectar al acuífero debe tener una calidad igual al agua que es del acuífero, que es calidad potable. El agua que se va a recargar el acuífero a través de pozos de absorción no requiere una calidad pura del agua potable, porque a lo menos debe de pasar a lo menos un año en el medio natural de infiltración. Entonces eso ayuda mucho, porque entonces podemos diseñar pozos para infiltrar el agua a través de pozos de absorción, y el medio natural pues lo va a ir purificando, ¿no? Esa es una. La siguiente es cuando en Iztapalapa, por ejemplo, se cuentan casi con alrededor de 200 pozos de absorción. Estos pozos, en principio, hay ¿qué diría? Como leyenda urbana, que los pozos estos nada más van a ser útiles en las áreas donde el suelo es apto para ser recargable, que generalmente es al pie de las montañas, ¿no? Pero ya después de la montaña, en la zona plana, ya no es útil, y resulta que es el área más grande, ¿no? Que tenemos, ¿no? Toda la planada que donde vivimos en la Ciudad de México corresponde a lo que sería el fondo del antiguo lago. Entonces ahí la leyenda urbana dice, porque se iniciaron pozos de absorción hace 30 años exactamente en Texcoco, ¿no? Pero lo que hacían es con la tecnología o lo que tenían para perforar los pozos, pues le alcanzaba como 20 metros, más o menos, 18, 15, 20 metros. Y entonces, cuando llovía, pues se llenaba ese agujero y decían ellos, rebote el agua, porque no se infiltra, rebote el agua. Entonces, esto no es útil, ¿no? Lo que pasa es que ya estudiando bien, en la UAM tenemos un pozo de absorción, tiene 98 metros de profundidad y está recargando. Estamos midiendo cada minuto la cantidad de agua que recarga, ¿no? Y estamos midiendo su calidad. Nunca hemos tenido problema de rebote. Lo que pasa es de que si no, en la zona plana, ¿no? En la zona cerca de la montaña, cavamos, o si no hay ni que cavar, se puede hacer a cielo abierto, ¿no? Empieza a infiltrar porque es una zona muy propicia para eso, porque son basaltos fracturados, ¿no? Esas son fracturas y que llueve y nunca las vas a llenar, y van directo al acuífero. Pero en la zona plana, si no se pasa la zona que era el confinamiento del lago, que es una zona de material muy fino, material lacustre del lago, eso es impermeable. Si no se perfora más allá de eso, pues obviamente no va a poder infiltrar. Y eso ya lo conocemos, ya lo vivimos. El pozo de absorción del agua está demostrando que eso, leyenda urbana, de que no se puede infiltrar en las planadas, sí se puede. Lo que hay que hacer es pasar esa zona. Obviamente, el costo de un pozo de 100 metros de profundidad, pues no es lo mismo a uno de 8 metros o de 12, ¿no? Pero en teoría, las necesidades que tenemos del agua para recargarlo, pues haciendo análisis económicos, pues vemos que da resultado, ¿no? O sea que es bueno, tanto si lo comparamos que la necesidad que tenemos por agua, se han excavado pozos de extracción de 2.000 a 3.000 metros de profundidad, ¿no? Les digo, estamos hablando de 100 metros, es increíble, ¿no? Entonces, la tecnología existe para hacerlo, ¿no? Y los datos que tenemos en la UAM nos dice que pues,
que ha sido un éxito, nada más que tenemos que tener con calma porque, o sea, no podemos generalizarlo porque el sistema de captación de agua de lluvia en Aguán es a través de las azoteas y las azoteas se han mantenido limpias y se han mantenido, digamos, es un sistema controlado, ¿no? Los demás pozos de la delegación Iztapalapa están en las calles, ¿no? Entonces ahí sí hay problema porque juntan material orgánico, todo lo que existe en las calles y no se barren y eso, ¿no? Plástico y todo, pero las tecnologías de los pozos de absorción cuentan con un sistema de filtro para los plásticos y también para el material pesado, ¿no? Y se ha analizado la calidad del agua y es buena. Ahora, en Iztapalapa especialmente, el agua del acuífero es muy concentrada en minerales, ¿no? Pues resulta que el agua de lluvia tiene una calidad mucho mejor y esto lo hemos visto y lo hemos analizado y lo hemos medido. Ayuda a diluir esa agua del acuífero y entonces mejora la calidad. Entonces, ahorita ya en los nuevos diseños de pozo ya no estando, sí, dónde hay, podemos captar dónde va a escurrir y eso, pero también dónde los queremos poner para mejorar la calidad del agua del acuífero. Lo último que estuvimos trabajando es en los sistemas que se llaman recarga, recuperación. Quiere decir que recargamos durante las lluvias y cuando viene el estiaje, que no hay agua, no hay lluvia, entonces podemos extraer. No se ha hecho esto porque la norma para extraer un volumen mayor de lo que está destinado cada pozo, no, ahorita no se puede, pero eventualmente podemos estar demostrando que hemos estado, a lo menos la delegación de Iztapalapa ha estado, bueno, ellos tienen 200 pozos, nosotros uno nomás, pero han estado la delegación de Iztapalapa infiltrando agua al acuífero que puede ser recuperable porque en ese caso puede balancear la extracción con la recarga, ¿no? Y lo que queremos es que se mantenga el equilibrio en el acuífero. Muy bien, Eugenio, muchas gracias. Roberto, yo lo que quiero preguntarte es cuál es tu reacción. ¿Cómo nos puedes explicar? Cuando yo oigo a Eugenio, me da la impresión de que el problema está resuelto teóricamente. O sea, no deberíamos tener en este glorioso Valle de México. No deberíamos tener problemas de falta de agua porque su vocación es una vocación hídrica, ¿no? Pero llegando todos los patanes que han gobernado esta ciudad, se han encargado de que el problema, en lugar de resolverse, se agudice, ¿no? Eso te lo pregunto, te pregunto tu impresión. Porque como tú sabes, y seguramente nos puedes platicar, países que han logrado su desarrollo y que se han colocado a la vanguardia en sus economías y en el bienestar de la población, pues son países que se han apoyado en sus científicos, en sus universidades, ¿no? Singapur me parece que es una isla que no tiene absolutamente nada y sin embargo se ha convertido en una potencia económica muy importante, y sus habitantes tienen un nivel de vida envidiable porque sus gobiernos se han apoyado en la ciencia para la toma de decisiones, ¿no? Oyendo a Eugenio, me queda claro que en las universidades, por no decir en la UAM, pero en las universidades en general, hay soluciones a los problemas cotidianos de la ciudad, de las alcaldías, ¿no? Nuestra delegación Iztapalapa, que es donde está la UAM, Iztapalapa, sufre sequía, carencias, ¿no? Y de repente llueve, y entonces se inunda, ¿no? Pero ese es cada año, y cada año nos sorprendemos y cada año decimos lluvias atípicas, ¿no? Típicamente atípicas. Han inundado. Entonces, ¿cómo es? ¿Por qué? ¿Cuáles son las dificultades para que toda la sabiduría, toda la experiencia universitaria llegue, se convierta en políticas públicas
que puedan beneficiar a la población? Esa sería la pregunta. Pero antes de que me respondas, quiero recordarle a los que nos estén escuchando y viendo que si es su ánimo preguntar algo, comentar algo, lo pueden hacer con toda facilidad con las herramientas que nos presta, que pone a nuestra disposición el Facebook, y nosotros transmitiremos sus preguntas y sus comentarios aquí. Entonces, Roberto, coméntanos, ¿por qué hay tanta dificultad de que la tecnología nacional, la ciencia nacional, transite hacia la creación de políticas públicas que resuelvan problemas concretos de la población? Bueno, es una gran pregunta, Javier. Hombre, muchas gracias. Es una gran pregunta y es muy larga la pregunta, pero a ver, ¿qué hago con ella? Yo creo que justamente el asunto, tal y como lo planteas, tiene en parte la respuesta. Es decir, en el mundo público hay diferentes formas de definir y de mirar los problemas. Si tú me preguntas, no solamente para tipificar el caso de la cuenca de México, pero en general en el país, tenemos un país que parece que no tiene suficiencia de agua a pesar de estar en medio de dos trópicos, el de Cáncer y el de Capricornio. Y a pesar de tener en algunas partes de nuestro país un régimen meteorológico muy generoso, y en otros, bueno, sabemos que como en el norte es profundamente escaso. A pesar de ello, también tenemos el conocimiento científico y tecnológico en el país en su conjunto para, por ejemplo, poder aprovechar, dar soluciones a los problemas de la falta de agua en las zonas áridas, en las zonas elevadas del país, en los valles bajos, en fin. Entonces, ¿por qué parece ser tan difícil si existe evidencia de las respuestas científicas y tecnológicas para atender algunos problemas, como en el caso del agua? Déjame, para no inmiscuirme en los asuntos de las controversias contemporáneas en materia política, poner un ejemplo que ejemplificará todo. En la década de los 30, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, ¿no?, fue invitado por el presidente Cárdenas para que se integrara a su gabinete, porque Miguel Ángel de Quevedo era conocido como un brillante ingeniero, que era ingeniero forestal y que tenía una idea muy particular de cómo atender los asuntos de la disponibilidad del agua. Y era preservando nuestros bosques. Y esto lo comento porque una de las crisis que se experimentó desde el fines del siglo XIX y principios de los 30, en el Valle de México en particular, implicó ya recurrir a las fuentes subterráneas de agua. Bueno, en la Cuenca de México, la historia siempre ha puesto en perspectiva que se aprovecharon, por ejemplo, los manantiales de Chapultepec, no necesariamente el agua de los lagos. Pero ya Miguel Ángel de Quevedo tenía una idea de cuál era la implicación y los vínculos entre la preservación de nuestras áreas forestales y la disponibilidad y calidad del agua. Bueno, esto que se sabía desde el siglo XIX, esto que fue la práctica y por la cual el ingeniero de Quevedo, auspiciado por el general Cárdenas, creó el Servicio Forestal Mexicano con el propósito de evitar que le pasara a nuestro país lo que le pasó en su momento a las planicies del sur de los Estados Unidos en la década de los 30 con el Dust Bowl, como le llamaron ellos, a este proceso de desertificación acelerado que sufrieron y que en el caso del Valle de México, quienes habitamos aquí conocemos a través de las tolvaneras que se generaban periódicamente en el vaso de Texcoco, precisamente por estos mismos motivos de desertificación acelerada. Bueno,
esto que conocíamos fue primero la primer gran experiencia política de alto nivel en el país en términos federales de contender con los problemas del agua desde una visión diferente. Una visión que competía, por ejemplo, con la tradición tecnológica que nos fue heredada después de la colonia y que se continuó, ¿no? Y que implicó para fines prácticos, digamos, higienizar la cuenca de México a través del desalojo de las aguas, del entubamiento de los ríos al drenaje y de la extracción y completar el uso del agua que se hacía haciendo un trasvase, trayendo agua de áreas lejanas y aprovechando las aguas subterráneas. Creó problemas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió en ese momento del tiempo, que siempre será una elección para los tiempos presentes, en realidad? Es, conocemos este tipo de tecnologías, el país las ha conocido desde hace tiempo, y su instrumentación choca con el patrón tecnológico ortodoxo. ¿Para qué vamos a invertir en pozos de infiltración si tenemos la magnífica infraestructura que nos abastece de agua del sistema Lerma, por ejemplo, Zamala, ¿no? ¿Para qué hacemos este esfuerzo de infiltración? ¿O para qué nos imaginamos el proceso de reutilización de las aguas que desecha la ciudad, si nos sale más barato traer el agua? Esta es una forma de ver el problema. Si nos hace más barato, se nos parece más barato traer el agua, ¿sí? De lejos o extraerla del subsuelo. Bueno, tiene costos que no son evidentes, ¿no? Efectivamente, el patrón ortodoxo de cómo se resuelve el problema del agua periodo tras periodo. Si uno revisa, si el público que nos acompaña hoy fuera curioso y revisara, por ejemplo, las declaraciones de cuándo va a dejar de inundarse la ciudad, es una belleza, ¿no? Es una belleza porque siempre que hay una inauguración de un gran túnel de desagüe, y ocurrió con Porfirio Díaz, y ocurrió en la década de los 60, y ocurrió en la década de los 80, y finalmente la última gran inauguración con el túnel emisor poniente, ¿no? Y nos dijeron, ahora sí, con esta infraestructura no se va a volver a inundar la ciudad. ¿Cómo no se va a volver a inundar si es un lago, por ejemplo? ¿Cómo no se va a volver a inundar si hemos perdido las pendientes de desalojo del agua por gravedad, y entonces el problema de haber sacado tanta agua del subsuelo es que se nos hundió la ciudad? Perdimos esas pendientes y ahora, efectivamente, desalojar el agua nos cuesta mucho porque el pago de la factura eléctrica para mantener las bombas que venzan la gravedad de las pendientes que tenemos hacen que sea muy costoso. Entonces, cada nueva obra de infraestructura, por ejemplo, como las de desalojo de agua, nos dicen, ahora sí, con esta, ya, ¿no? Lo mismo que con el asunto del abastecimiento de agua. Ahora sí, pasamos de los pozos artesianos a fines del 19 en la Cuenca de México a tener que extraer el agua del subsuelo con una profundidad de 2 a 3 mil metros, en ese rango. Y nos dijeron siempre, ahora sí, con esta obra de infraestructura ya resolvimos el problema del agua. No es cierto. Entonces, conocemos de estas opciones. Bueno, las instituciones, los organismos operadores y la Comisión Nacional del Agua conocen de esta historia porque han publicado los libros históricos en relación con la forma de tratar el agua. ¿Por qué no se ha hecho? Yo creo que hay dos razones y con eso concluyo mi intervención. La primera, porque en un régimen administrativo como el que tenemos, un régimen de facultades expresas, ¿sí?, solo se le faculta a quien toma las decisiones para hacer lo que le marca la ley. Y cualquier otra cosa que intente hacer implica una responsabilidad institucional, administrativa o política. Y la segunda, porque parece ser que es más fácil atender de forma rutinaria los asuntos, ¿no? Entonces, claro, yo siempre he dicho, como la biota no vota,
Entonces, hay asuntos que mientras se puedan resolver en lo inmediato y se puedan observar por parte del público como una actividad de gobierno consistente, pues con eso es suficiente. El problema es que un problema como el del agua, un problema como los ecosistémicos asociados al agua, ¿no? Por ejemplo, transformamos en el estado de Hidalgo las planicies en las que se desalojaba las aguas residuales de la Ciudad de México. Aguas residuales que por un decreto del general Cárdenas, del presidente Cárdenas, no le pertenecen a la Ciudad de México. Y entonces, si ahora nos planteáramos el problema de utilizar una parte de esos excedentes para completar los gastos de agua, el uso del agua de la ciudad, no podríamos utilizarlos. Entonces, convergen en la problemática del agua, sí, los asuntos científicos y técnicos, pero también los administrativos burocráticos. Digamos que esa es la desgracia, ¿no? Porque yo me acuerdo que contigo y con Eugenio nos tocó vivir esto que tú estás diciendo. Yo me acuerdo Mancera en todos los medios anunciando el fin de la sequía porque iba a haber un super pozo de extracción, por cierto, en la central de abastos, que tenía como 2,000 o 3,000 metros, ¿no? O sea, llegaba a nivel del mar. Y tristemente llevaron en esas conferencias, llevaron a académicos de la UNAM a que declararan los beneficios de este gran pozo que habían descubierto, y los académicos de la UNAM mostraron sus reticencias y dijeron, no, espérate, porque esa agua es un agua de muy baja calidad, que puede tener mucho arsénico, que pueden tener una serie de cosas. Eugenio, ¿tú te acordarás en qué acabó esa historia del éxito? Me parece que en unas cosas ridículas y de comedia, ¿no? Bueno, a ver, se siguieron perforando, ¿eh? Actualmente tienen 5 pozos. Ese en específico, el de que hablas de cerca de la central de abasto, extraer agua, pero agua cerca de 50 grados centígrados. La cosa es de que ahora se tiene que mezclar. ¿Eh? Aguas termales. Aguas termales se tiene que mezclar para ser útil y así bajarla a 30. Mira, cuando uno se baña en la regadera, se está bañando más o menos como a 28 grados, 29, ¿no? 30 ya es incómodo. 50 grados para pelar pollos tal vez, ¿no? O sea, no es práctico. Luego, perforaron otro por el cartódromo. Tuvo problemas enormes por la estabilidad del suelo. Por fin lo perforaron con el equipo de Pemex y todo, ¿no? Y lo que únicamente que extrajeron fue gas. Y entonces tuvieron que cerrar, ¿no? Hay otros pozos, otros dos, unos en la salida hacia Toluca, Santa Fe, que también están extrayendo agua a 50 grados centígrados. Y el último que supe hace un año, que estaba, yo creo ya está terminado para ahorita, ¿no? El que está cerca de donde está la planta de Cerro de la Estrella, ¿no? Pero el éxito, bueno, no es tanto como nos habían contado los pozos milagrosos que íbamos a poder abastecer la Ciudad de México. Además, aunque estuvieran funcionando, no es suficiente el agua para es una parte, es un paliativo nada más, que es bienvenido si estuviera en buenas condiciones y se pudiera ofrecer. La parte económica es lo que siempre, además de la calidad del agua, la parte económica es que decíamos, ¿cómo le vamos a hacer si tenemos enormes problemas? Porque elevar el agua que viene del Cuxamal a 1,000 metros de altura, ¿no? Y ya traerlo al Valle de México cuesta tanta la energía eléctrica como toda la ciudad que consume la ciudad de Puebla, ¿no? Ahora estos pozos están 2 veces o 3 veces más profundos, ¿no? O sea, el factor económico es algo importante.
mientras exista petróleo en el país, pues de alguna manera se puede utilizar para producir la energía eléctrica, pero en el momento que tengamos que comprar el petróleo, eso va a ser, no va a ser costeable, obviamente carísimo, y se va a tener que dejar de usar esas fuentes, ¿no? Pero ese ha sido el fin, ¿no? Si se perforaron, se está extrayendo agua de muy alta temperatura y uno, pues tuvieron que cerrarlo porque ese puro CO2, dióxido de carbono se extrajo, ¿no? Pero bueno, incluso... no le dio tiempo a Mancera, pero en aquellos tiempos decían que iban a traer agua desde Veracruz, ¿no? Bueno. Sí, es decir... A ver, Roberto, ¿qué nos...? Bueno, que parece que no se han aprendido las lecciones. Es decir, y este sí es un problema serio porque... ¿qué son las cosas de las que podemos dar testimonio a propósito de la gestión del agua, ¿no? Como una lección para las futuras generaciones, pero para el resto del mundo, de las cosas que uno no debe hacer. Es decir, el modelo tecnológico que disponemos en general en el país, pero en particular en la Cuenca de México, es un modelo que viene de la Nueva España. Es decir, es la solución que se encontró en su momento a partir de, digamos, las grandes inundaciones que enfrentó la Nueva España para evitar, digamos, el deterioro que implicó las inundaciones, las largas inundaciones que se enfrentaron, ¿no? Es decir, ahí el nombre de Enrico Martínez se vuelve esencial. Entonces, este es el viejo modelo. El viejo modelo es desecar el lago, drenar el agua, ¿sí? Y cada vez construir túneles más, con mayor diámetro y mayor capacidad. ¿Cuáles son las implicaciones? Bueno, las implicaciones ha sido el hundimiento diferencial del suelo de la ciudad, con las implicaciones que eso tiene en términos de las edificaciones, no solo en términos, digamos, de la extracción del agua. La segunda, que hemos completado el agua por esta forma tan extraña que en su momento parecía que era lo científicamente correcto. Estamos hablando del siglo XVIII, por Dios santo. Y en ese momento la solución era sacar el agua. Es decir, el mismo trazo que tenemos hoy para el desalojo de nuestras aguas, ¿no? Es el mismo trazo que se imaginó Enrico Martínez en su momento. Entonces, las lecciones se han aprendido poco. Afectar otros ecosistemas para traer el agua a la Ciudad de México, a la Cuenca de México, a la megalópolis, pero en particular a la Ciudad de México, es muy costoso, no solo en términos económicos, en términos energéticos, sino en términos ecosistémicos. Entonces, no hay una lección que deba, digamos, aprenderse solo por un asunto de naturaleza económica. Traer el agua de Veracruz o desalinizar el agua de mar para traerla a el Valle de México o a cualquiera de nuestras poblaciones que enfrente una condición delicada en materia de agua, es ecosistémicamente peligroso. Entonces, no solo porque dispongamos de petróleo, que ya hemos importado petróleo, casi como comenzamos con el combustible. Entonces, necesitamos modificar esta forma de abastecimiento del agua de la ciudad, porque es ecosistémicamente inconveniente, porque no es posible mantener. Tenemos que desentubar los ríos. Este es un asunto importante. Tenemos que aprovechar el agua de lluvia, porque eso es lo que permitió en su momento, en un análisis muy rápido de la tecnología prehispánica, eso era lo que permitía mantener el equilibrio y el nivel entre los diferentes lagos que constituyen la cuenca de México. Entonces, tenemos que desentubar, tenemos que aprovechar el agua de lluvia y tenemos que promover su infiltración. Entonces, ¿es económicamente más barato? Sí, pero es sobre todo ecosistémicamente más seguro. Muy bien, yo creo que ese es el mensaje claro y contundente que desde el desarrollo tecnológico
podemos enviar, ¿no? Y creo que diferentes países nos tienen que agradecer que no les exportamos políticos mexicanos, porque el río Sena ya estuviera entubado y sería una gran avenida, o los canales de Ámsterdam o el East River en Nueva York. Entonces, qué bueno que nosotros mantenemos aquí a nuestros políticos haciendo cuanta estupidez se les ocurre con el agua y no lo pueden resolver. Pero si bueno, eso que dices, me parece el mensaje contundente. Vamos a detenernos aquí un poco porque han estado llegando comentarios y preguntas de la audiencia. Entonces yo le preguntaría a nuestras productoras, a Lilia, a Lucy, si nos quieren hacer el favor de comentar lo que ha llegado de nuestra audiencia. ¿Quién de las dos? Venga, Lilia. Sí, cómo no, claro que sí. Tenemos varios comentarios, por ejemplo, Sairen Vela dice: buenas noches a todos, es un gusto volver a escuchar al maestro Eugenio Gómez. Una pregunta: si tienen cada uno de los pozos de absorción un sistema que permita conocer la cantidad del agua y qué parámetros están tomando en cuenta, y si es así, ¿cómo se está monitoreando? Varias preguntas en una. A ver, Eugenio. Tu micrófono, Eugenio. Ya está, ok. Lo que estamos haciendo para este pozo, tenemos un medidor de flujo que con eso conocemos cuál es el gasto de entrada para la recarga. Entonces, y dentro del pozo tenemos una sonda que nos está midiendo la conductividad para saber la calidad de sales y la temperatura. Y mensualmente estamos midiendo la calidad del agua que se capta en las azoteas y la calidad del agua con que está inyectándose al pozo, ¿no? Entonces, tenemos un control no automatizado al 100%, pero el medidor de flujo sí está automatizado y mide cada minuto, ¿no? Y tenemos el récord continuo. Todavía tenemos que descargar la información porque se llena la memoria del aparato y eso, ¿no? Y el otro aparato de medición en situ de la conductividad y la temperatura también es automático, y como son menos datos, se mide cada 20 minutos, tarda, digamos, 3 meses en que estemos vaciando la información, ¿no? Pero ese es el control que tenemos, ¿no? Gracias, Eugenio. Lucy. Sí, aquí hay otra pregunta del doctor Juan José Santibáñez. Es un comentario, dice: lo del pozo en la central es un gran ejemplo. Se propone extraer a una enorme profundidad, pero no se capta un litro de agua de los enormes techos de esa central que año con año ejemplifican inundaciones y comerciantes sin agua. Muy bien. ¿Otro comentario, Lilia? Gracias a Juan José Santibáñez. Sabio comentario. Sí, como no, aquí hay otro, es de Miguel Duarte Hernández. Buenas noches, Miguel. Dice: ¿qué tanto influye el número de universidades? Por ejemplo, que el 80% de la población logrará ser profesionista, maestro, doctor, y no como ahora que solo el 15 o 20% de los mexicanos logran egresar de una universidad para resolver el problema del agua. Ya el doctor Velázquez citó el caso de Singapur, que tiene resuelto lo del agua. Gracias y saludos. Más bien era pregunta. A lo mejor Roberto quiere hacer algún comentario. Bueno, justamente hace algunos días Eugenio y yo comentábamos a propósito de un artículo que tenemos en desarrollo, este asunto de las capacidades científicas y tecnológicas y las inversiones sociales que son necesarias para tener gente talentosa resolviendo problemas, no solo en materia de agua, pero en general en muchos de los ámbitos de nuestra vida cotidiana. Pero en particular en los asuntos de los recursos naturales. Por ejemplo, si nosotros tomamos como un indicador la tecnometría, es decir, los indicadores de patentamiento, número de artículos que se han publicado al nivel internacional y que son
dictaminados por pares, México tiene un desempeño muy modesto en esta materia, es decir, la masa crítica científica y tecnológica que tiene el país, aunque ha crecido a lo largo de los años, es una masa todavía pequeña para las dimensiones de los retos que el mundo público y que en materia de agua nos implica. Por ejemplo, aquí tiene mucho, es una inversión de muy largo plazo, porque es la formación del talento y el conocimiento en las personas. Entonces, comparativamente, en América Latina, estamos entre los primeros 5 lugares, obviamente después de Brasil, que tiene una masa crítica mucho mayor que la nuestra, y posiblemente a la par que en el caso argentino, en asuntos de soluciones tecnológicas en materia de recursos naturales y de agua en particular. Perdón. Entonces, hay una inversión muy costosa que hay que hacer. Son varios años que nos tomará construir la masa crítica de gente talentosa que ojalá venga a las universidades, ojalá venga a la UAM a formarse, ojalá decida estudiar los problemas del agua para encontrar soluciones. Encontramos una, ya con esto termino este último comentario, tenemos un desbalance porque aún se sigue formando una gran cantidad de expertos en áreas y campos disciplinarios, como en las ciencias sociales, por ejemplo, en la gestión, que son campos necesarios. Y tenemos que estimular la formación de expertos y de especialistas en los campos científicos y tecnológicos propiamente. Tenemos una masa crítica todavía muy pequeña. Ojalá decida el público que nos pueda estar escuchando este viernes venir a la UAM a formarse a estos campos. Muy bien, gracias. Tenemos un comentario de Oscar Monroy. Yo lo leo y después Lucy nos hará favor de leer el de Liliana Vargas. Dice Oscar Monroy: estoy de acuerdo en que los organismos operadores deben responsabilizarse por la calidad del agua y pregonar que y pregonarlo para que se genere confianza en que se puede consumir el agua de la llave y se puede acabar con el mercado negro del agua. Eso es lo que nos comenta Oscar. Y Lucy, si tienes lo de Liliana. No lo tiene, yo lo empiezo a leer. Dice Liliana Vargas: excelente charla, muchas gracias. Una reflexión. Considero que el problema del agua en la Ciudad de México no solo se debe a un problema de escasez en el valle, sino también a la ineficiencia de los servicios de distribución y saneamiento del agua. En el primer caso, hay zonas de la ciudad que cuentan con pozos naturales o manantiales que tienen agua solo 2 días a la semana y únicamente unas pocas horas al día. Y otras que carecen de esas fuentes naturales, que las tienen todo el día a todas horas. ¿Quién determina que las zonas de más alto poder adquisitivo deben tener agua a todas horas, mientras que las de bajos recursos tienen acceso a ella solo unas pocas horas? En el segundo caso, los procesos de sanitización de agua parecen que no son los mejores. El olor a azufre, la presencia de partículas suspendidas o el olor intenso a cloro, condicionan al consumidor a no beber de esa agua. Entonces, los consumidores tienen, déjenme ver, la posibilidad de adquirir agua embotellada, pueden satisfacer sus necesidades de manera segura, entre comillas, pero nuevamente, perdón, es que me está entrando una llamada, pero nuevamente, y los de más bajos recursos, podemos hablar de uno no justo y universal acceso al líquido vital. Wow. ¿Qué comentan? ¿Quién primero, Eugenio? A ver, Eugenio. A ver, sí, eso es una problemática enorme, ¿no? De desigualdad, ¿no? No nada más de calidad, pero también de volumen de agua, ¿no?
hay grandes consumidores en la parte poniente de la ciudad, y en la parte oriente pues no podemos hablar de consumidores, porque ni de grandes consumidores, ni es, simplemente llega lo que alcanza a llegar el agua, ¿no? Y eso es por la distribución en cómo está el sistema, ¿no? Aproximadamente para el Valle de México el 20% de agua viene del sistema Cutzamala y Lerma, pero entra por el poniente y tiene que dar la periferia hacia el norte, porque hacia el sur no está completo el acueducto, pero hacia el norte para llegar hacia el poniente, para surtir Iztapalapa, Nezahualcóyotl, toda esa zona. Pero esa la otra ruta que tiene es por toda la ciudad, ¿no? Pero por tantas fugas, esa casi no contabiliza la que entra por el norte, pero a medida que se va desplazando, se va utilizando para las diferentes otras colonias, o sea que llega muy poco. Ese problema es de distribución, ese problema está planteado de no fue con un, digamos, un antecedente de que así iba a ser, sino que así fue construyendo la ciudad. Lo que buscamos nosotros son nuevas fuentes de abastecimientos para el oriente, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones sobre la posibilidad de hacer un Cuxamala, no en la cantidad de enorme volumen de agua, pero sino lo que representa el abastecimiento para la zona poniente de la Ciudad de México, que es el lago Tlahuajico, ¿no? Que es una posibilidad que sí podamos tener esa cantidad de agua, ¿no? Hay que hacer mucho trabajo y se ha hecho planes hídricos y proyectos y pues no sé hasta qué momento, cuántos años va a pasar más, ¿no? En que esto pueda ser resuelto, pero hay un potencial que podemos utilizarlo ahí, ¿no? Entonces sí es un problema enorme. La otra cuestión es cómo podríamos mejorarlo. Pues tendríamos que mejorarlo primero que fuera legal, que se dijera, pues tenemos que abastecer o tenemos que proponer nada más el consumo de agua vital, ¿no? O lo que le llaman el consumo confort, ¿no? Que se tenga suficiente agua para el aseo, para la comida, etcétera. Y ya de lo demás, si alguien quiere utilizar más agua, pues tiene que generarla, ¿no? Con captación de lluvia, seguramente con tratamiento y lo que sea. El problema que ahorita tenemos es de que no funciona así. Ahorita tenemos medidores, ¿no? Y si me pasé de agua, pues nada más lo pago, ¿no? Y si tengo mucha capacidad económica para hacerlo, no me va a interesar porque la sigo pagando. Pero eso no es el asunto. El asunto es que si utilizo más agua, ya no dejo pasar agua para el oriente, ¿no? Entonces debería de haber una norma que establezca y que diga, no, tenemos que hacerlo de esta manera. Técnicamente también está la tecnología, no están las llaves dosificadoras en vez del medidor, ¿no? Una llave dosificadora se le programa y se le dice, usted va a pasar, esta es una casa de 5 familias, va a pasar 1,000 litros diarios, punto. Y no son acumulativos, si hoy consumo 50, mañana me tocan 100 más o consumí 500, ya tengo 1,500, no, diariamente su dotación son 1,000 litros para 5 habitantes, ¿no? Y luego, no me alcanzó, pero ¿por qué no te va a alcanzar? No, pues es que tengo mi jacuzzi, bueno, ya ese es otro tipo de comodidad que había que hacerlo, ¿no? Pero bueno, todo eso tiene que ser reglamentado y todo eso, pues, debe de seguir una normatividad y estamos muy lejos a hacerlo. Este es un punto importante porque es lo que nosotros hemos visto y hemos dicho, tenemos que tener todos la nueva constitución, que el artículo que se reformó, que todos tenemos derecho al agua y que debe ser accesible y para todos, ¿no? Lo queremos hacer efectivo, ¿no? Entonces hemos ya estado trabajando por más como de 10 años en construir la nueva ley de agua, ¿no? La ley de agua ciudadana, ¿no? Y esto va a estar a punto de en el Congreso de estar debatiéndose, ¿no? Y es importante porque al principio mencionaba Javier, oye, también había planes de traer el agua de Veracruz. Pues sí, hay planes de traer agua, pero ahorita la gestión no lo permite y se generan muchos conflictos sociales
con una ley que se proponía antes, eso se evitaba, porque entonces el agua era del gobierno y le iban a administrar el gobierno y se acababa todo, ¿no? Ahora hay muchas otras nuevas condiciones, pueblos originales, por ejemplo, son sus recursos, ¿no? Y si se aprueba la nueva ley, que sería interesante tener un conversatorio con Pedro Miramontes, ¿no? Que él ha sido el líder en esto, ¿no? Porque lo vamos a esperar, si no es octubre ya se acaba, pero noviembre o antes de que finalice el año, esto va a estar en debate, la reforma hídrica, ¿no? Bueno, no sé, Roberto, si te, con eso le continúas o lo arreglas. Bueno, vamos a dar paso a, una pregunta más que Lucy tiene por ahí. Y así después es. Ya cerramos, ¿eh? Porque aquí nos podemos pasar hasta las 12 de la noche. Lucy. Sí, es de Judith Martínez. Es una pregunta para el doctor Constantino. Dice, con base en su comentario de que el agua no le pertenece a la Ciudad de México, entonces, ¿rehusar el agua de los negocios que utilizan grandes cantidades de agua no es factible? ¿Puedo ya responder? Sí. Creo que mi respuesta es en varios sentidos, muy rápido, porque sé que no queda tiempo. Gracias, Judith, por la pregunta. Gracias a Oscar y a Lilia por las preguntas. Sí, es factible, es tecnológicamente es factible reutilizar el agua. Por supuesto que es factible. No solo es factible. En el mediano plazo tendremos que confrontarnos los habitantes de las grandes urbes del país, pero en particular de la Cuenca de México, a procesos muy eficientes de reutilización y captura de agua de lluvia de una forma mucho más eficiente. Tenemos la tecnología y el conocimiento. Hay manuales en la página web de la universidad, en la web de UAM Iztapalapa, en la que pueden utilizar sus techos para captura de agua de lluvia. Después lo puede informar Eugenio. Y por último, comentaría un asunto que es importante. A partir del comentario de Oscar y de Lilia, efectivamente, es necesario que las instituciones funcionen de manera diferente. El problema del agua no solo es uno de cantidad de agua, sino de la calidad del agua. Por esta misma razón, desde hace varios años, un equipo interdisciplinario de la universidad, entre otros participamos, Eugenio y yo, desarrollamos un dispositivo que esté en posibilidad de tener acceso la gente para que se empoderen los usuarios del agua y para que puedan conocer la calidad del agua que revisen, que reciben, perdón. Entonces, es necesario que modifiquemos nuestro comportamiento, pero no solo los usuarios domésticos en la Cuenca de México, sino las autoridades responsables de la gestión del agua en los ámbitos federales, estatales y locales. Y aquí dejo mi comentario. Muy bien, muchas gracias. Tenemos una última felicitación que viene de Miriam, ay, se me acaba de perder, pero venía de Miriam. Miriam, muchísimas gracias. Gracias, Miriam. Miriam felicita a los ponentes. Miriam González, felicidades a los dos doctores en economía. Ya te cambiaron la licenciatura, Eugenio. Brincos pues de se dedican a estudiar y contrarrestar a los grandes capitales. Que se favoreten del líquido vital. Enhorabuena, gracias y saludos. Muy bien, gracias Miriam González. Llegamos al final de la transmisión. Eugenio, Roberto, conclusiones en tres frases. Si quieres empezamos contigo, Eugenio. Sí, bueno, tres frases no las tenía, pero ahorita las hago. No, pues, seguir participando en las investigaciones, a pesar de que es frustrante, porque de repente dice uno, ya tengo la solución técnica y ¿qué pasa? ¿Por qué no se aplica? ¿No? Es un entendimiento que es un proceso, ¿no? Ahora se está llamando a eso que no entendíamos antes, se le está llamando como la gobernanza del agua, ¿no? Donde estamos viendo que no nada más la parte técnica tiene
decisión sobre la problemática, si no es, son muchos factores, ¿no? Entonces, cada quien en su nicho tenemos que seguir trabajando, ¿no? Muy bien. Roberto, ¿algún comentario de cierre? Muchas gracias. Sí, en el caso de la Cuenca de México, pero en el país en su conjunto, no solo hay responsabilidad entre los usuarios domésticos y productores, también hay una gran responsabilidad de los tomadores de decisión federales, estatales y municipales en la preservación y un uso responsable del agua. Si no cambia la forma de gestionarse, difícilmente podrá cambiar la situación de la degradación y el gran riesgo al que nos exponemos todos por un proceso de degradación del agua. Muy bien, y yo agregaría que es responsabilidad de todos llegar a soluciones concretas para este gravísimo problema que no debería de existir y que está poniendo en riesgo la viabilidad de la ciudadanía, de las ciudades en general, de los sistemas de producción. Eugenio Gómez, académico de la UAM Iztapalapa, muchísimas gracias por estar aquí. Te volveremos a convocar seguramente. Con gusto, un placer. Roberto Constantino, académico de la UAM Xochimilco, muchísimas gracias por haber comparecido aquí y seguiremos solicitándote para tus comentarios. Cuantas veces sea necesario. Muy bien. Lilia y Lucy Miguel, muchísimas gracias por su esfuerzo de producción. A toda nuestra audiencia, muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias por sus comentarios, sus preguntas. Les recordamos que el próximo viernes a las 7 de la noche tienen una cita aquí en Tan Claro Como el Agua. El próximo viernes hablaremos de la contaminación de los mares, de los pastos marinos, de las algas, del sargazo, etcétera, etcétera. Va a ser un programa igual de interesante que este. Entonces, estén pendientes. Este esfuerzo es dedicado para nuestra audiencia. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo y esperamos vernos en la próxima emisión. Soy Javier Velázquez Moctezuma y esto fue Tan Claro Como el Agua. Muchas gracias por su atención.